de febrero. No tenía algo que hacer. Oh, ¡mierda, es verdad! Tenía que hacer un vídeo. Un vídeo muy concreto. ¡Vamos a ello! El mundo está lleno de tradiciones curiosas. Aquí en España, por ejemplo, lanzamos tomates alegremente, corremos delante de toros en el mes de julio y quemamos cosas. Concretamente, imaginerías religiosas si hacemos caso a los guionistas de Misión Imposible 2. Honrar a los santos quemando cosas. Curiosa manera de venerarlos, ¿no cree? Hablando de los estadounidenses, tiene una tradición bastante curiosa también. Predecir si la primavera llegará antes o no en función de si una marmota ve su sombra o no al salir de la madriguera. Tengo que hacer la prueba algún día. Pero lo más interesante de esta tradición es que no era vastamente conocida fuera de los Estados Unidos y Canadá. La mayoría de la gente, entre la que me incluyo, la conoció a través de una comedia de 1993. Atrapado en el tiempo, o, como se la conoce en la mayoría de los países, el Día de la Marmota. Antes de seguir, tengo que detenerme un momento en el título, ya que es una rareza dentro de las traducciones en España. Casi todo el mundo conoce esta película por el título estadounidense y de varios países de Hispanoamérica, no por el título oficial. O sea, como el Día de la Marmota, pero en medieval. Ha entendido perfectamente el concepto. Pues yo no. En España hay mucha gente que mencionas Atrapado en el Tiempo y dice, ¿qué está hablando este vago? Mencionas el Día de la Marmota y dice, ¡oh, claro! Todo el mundo cae en la cuenta en ese punto. Volviendo a la película en sí, el argumento gira alrededor de Phil, un presentador de televisión bastante arrogante, capullo y egocéntrico. O sea, el papel que interpreta Bill Murray en casi todas sus películas. El caso es que se desplaza junto a su productora Rita y su cámara Larry a cubrir el evento del Día de la Marmota a Pans and Company. Lo voy a dejar en Pans and Company, como se pronuncie. Ahí es donde tiene lugar la celebración más conocida del Día de la Marmota en Estados Unidos. El caso es que después de cubrir el evento, el feliz trío se queda atrapado en la ciudad por una ventisca y se ven obligados a pasar la noche en Pans and Company. Y aquí es cuando comienza lo interesante, ya que cuando Phil se levanta a la mañana siguiente, se da cuenta de que vuelve a ser el Día de la Marmota otra vez. De alguna manera está metido en un bucle en el que no para de revivir el Día de la Marmota una y otra vez. La comedia está servida. Ahora mismo no me viene a la mente ninguna película anterior a Atrapado en el Tiempo. El Día de la Marmota, despistado. Como decía, nunca antes se había visto en otra película, al menos de la que tenga noticia, el usar un recurso argumental así. Se habían visto artificios similares, como que el protagonista contemplase su futuro o experimentara una realidad alternativa en el clásico ¿qué hubiera pasado si...? Pero nunca la repetición continuada del mismo día. No solo permite unos divertidos gags, sino también toques de drama y pequeños toques filosóficos. Pero principalmente comedia. El Día de la Marmota solía significar algo en este pueblo. Solían sacar la marmota y solían comérsela. ¡Sois unos hipócritas! ¡Todos! Bill Murray está en su salsa interpretando a... bueno, a sí mismo a grandes rasgos. Siempre puedes esperar su característico sarcasmo y sequedad, pero eso le va como anillo al dedo a la película. El humor viene de las reacciones de Phil a la situación en la que se encuentra. Primero racionalizándolo, pensando que de repente se haya vuelto loco, le estén tomando el pelo o algo parecido, para después, al darse cuenta de la situación, intentar escapar de todas las formas posibles haciendo... bueno, lo que sea. Podemos sentirnos totalmente identificados con Phil. Si se repitiera el mismo día una y otra vez, al principio lo veríamos como algo extraño, pero después se convertiría en rutina. No haber mañana significaría no haber consecuencias. Puedes hacer lo que quieras, decir lo que quieras, pero al final, todas tus acciones carecerían de propósito. ¿Qué haces entonces con esa nueva vida eterna? Es una buena idea, por cierto, que en la película nunca se revele cómo o por qué se está produciendo esta situación. ¿Es Dios? ¿Es el universo? ¿La ciudad es como Silent Hill, castiga a los indignos? La gente de Pans and Company parece bastante feliz en su ciudad. A lo mejor saben que si eres malo, te castigan con un ciclo infinito. La verdad es una idea bastante interesante. La única pega que yo le pondría en general a esta película sería que en el segundo acto, cuando Phil intenta seducir a su productora Rita, la película pierde un poquillo de interés, pero luego lo recupera en el tercer acto. Mi conclusión es que Atrapado en el Tiempo es una comedia notable por lo original de su propuesta y las situaciones derivadas de la misma. Es divertida, aunque no llegas a las carcajadas. Invita a la reflexión, pero no es excesivamente sesuda. Si no la habéis visto todavía, es altamente recomendable. Valoración final... ¡es cojonuda!
¿Otra vez? ¿Pero si eso fue ayer? ¿Cómo puede...? No, estoy atrapado en un bucle. Solo se me ocurre una razón. Hay algo que me ha faltado hacer o decir en el vídeo sobre esta película. Creo que ya sé de qué se puede tratar. No se puede analizar Atrapado en el Tiempo sin remarcar su influencia en la cultura popular actual. Ha habido varias películas que han utilizado su particular concepto de repetición, varios capítulos de series de televisión rinden homenaje a su particular premisa, unos cuantos videojuegos la usan como mecánica de juego, vaya, e incluso hay por lo menos un cómic que lo ha utilizado también, para luego ser convertido en película. No solo ha influido en otras obras de ficción, sino incluso en nuestro vocabulario. Hoy en día es muy normal usar el término de Día de la Marmota para referirse a una situación que se repite una y otra vez, sobre todo en el entorno laboral. No hay muchas películas que hayan conseguido ese impacto y por ello, Atrapado en el Tiempo se ha ganado un puesto especial en la historia del cine. ¿Todavía es 2 de febrero? Eso es que me faltan más cosas que decir. ¿Qué puede ser? No he mencionado el hecho de que el director y guionista de esta película es Harold Ramis. Sin duda lo recordaréis como Egon Spengler en las dos películas originales de Los Cazafantasmas, de las cuales también era co-guionista junto a Dan Aykroyd. Entre otros trabajos escribió los guiones de múltiples comedias, como El Pelotón Chiflado, Los Albóndigas, Una Terapia Peligrosa y su secuela, Al Diablo con el Diablo o Año 1, a menudo dirigiendo y o participando como actor. Creo que esto ya será el final, ¿verdad? ¿Sabíais que el nombre del tema musical que suena durante la festividad se llama Pennsylvania Polka? ¿Sabíais que el film se rodó en Woodstock, Illinois, y no en la verdadera Vans & Company? ¡Oh, esto es tan cansino! ¿Sabíais que entre los actores considerados para el papel de Phil estuvieron Tom Hanks, Chevy Chase, John Travolta y Steve Martin? Ah, y Michael Keaton también. ¡Luchas como un granjero! ¿Sabíais que la marmota mordió a Bill Murray en varias ocasiones y con tanta fuerza que le tuvieron que poner la vacuna contra la rabia solo por si acaso? ¡Porque no el código rojo! ¡Por supuesto que lo hice, joder! ¿Sabéis que fue el debut cinematográfico de Michael Shannon? ¡Pienso encontrarlo! Vale, llegados a este punto tendré que quitarme los guantes y empezar los comentarios con spoilers. Vale, todos los que habéis visto la película sabéis cómo acaba, ¿no? Phil deja de lado su egoísmo para ayudar a los ciudadanos de Pans & Company y conquista a Rita, no con falsedades, sino siendo auténtico. Una de estas acciones, o todas a la vez, son lo que permite a Phil romper la maldición y salir del bucle. ¿No recuerda eso a otra película de Bill Murray? Nunca lo había pensado, pero ambas películas siguen esquemas similares. Bill Murray es un capullo y un poder superior decide enseñarle una lección. En el caso de Los Fantasmas Atacan al Jefe, son los fantasmas de las navidades pasada, presente y futura. Espera, ¿no es esa la muerte de Mundo Disco? Oh, I'm sorry. I can't help it. Pero al final sucede lo mismo. Se vuelve bueno, deja de ser un capullo y enamora de paso a la novia de Indiana Jones. ¡Fascinante! Otro detalle curioso. ¿Alguien se ha preguntado alguna vez exactamente cuánto tiempo se tira Phil repitiendo el mismo día?
si se tiene en cuenta los detalles, como el número de veces que necesitó Phil para saber en qué momento exacto robar las bolsas de dinero del banco, las veces que tuvo que repetir la cita con Rita hasta saber todas las cosas que le gustan y conseguir la cita perfecta sin éxito, conocer a todos los ciudadanos de Pans & Company, los intentos de suicidio, aprender francés, aprender a hacer esculturas de hielo, aprender a tocar el piano, creo que incluso aprende algo de medicina. Según Wikipedia, la estimación es de 12.395 días, unos 34 años, repitiendo el mismo día una y otra vez. Espero que a mí me lleve menos tiempo. ¿Por qué a mí? Llevadme a Midian. Llevadme a Midian. Llevadme a Midian. Llevadme a Midian. Oh, Dios. Creo que tengo que aceptar que no voy a salir de aquí en mucho tiempo. Aceptación. ¿Es cosa mía o Phil sigue durante la película las 5 fases del duelo? El proceso mediante el cual la gente lidia con las tragedias. En un primer momento, Phil rechaza que lo que ocurre sea de verdad. Está en la fase de rechazo. Después, Phil se lamenta de su situación y se pregunta por qué revivir ese día. La fase de ira, donde rompe literalmente el despertador varias veces. La siguiente fase, la de negociación, puede extrapolarse de la temporada que pasa simplemente disfrutando con la situación. Luego llega la fase de la depresión, en la que se suicida en varias ocasiones. Pero al final acepta la situación e intenta mirar por los demás. Fase de aceptación. Creo que eso es lo que me falta por hacer. Aceptar que ya no tengo tanto tiempo como tenía antes y hacer lo que pueda con ello. No tratar de que el vídeo salga en la fecha prevista, sino que salga bien y de manera constante. Planificar por adelantado y no tratar de montar un vídeo en un solo día. Esa es la forma de romper con las estructuras repetitivas. Así que hoy, día 2 de febrero, no saldrá el vídeo como tenía previsto. No sé si saldrá mañana o pasado, pero sé seguro que cuando salga, lo hará en las mejores condiciones que me sea posible. Solo espero que os guste. ¡Feliz Día de la Marmota! ¿Qué día es hoy? ¡Sí! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Por fin he podido salir! ¡Chúpate esa! ¡Quien seas! ¡Adiós! 2 de febrero. ¡Hola! ¿27 de febrero? ¡He aparecido casi un mes después! ¿Por qué no al día siguiente, como en Atrapado en el Tiempo? Puede que mi bucle fuera distinto. O quizá todo fuera un sueño. De Antonio Resines. Nunca lo sabremos. Bueno, llego muy tarde para el Día de la Marmota, pero no tan tarde para otra conmemoración.